lado y tal vez, solo tal vez, a Bills, el dios de la destrucción, debido a que nunca nos han mostrado su verdadero poder. Pero hay algo más que he venido analizando, y es que la anterior película de Dragon Ball Super, llamada Dragon Ball Super Broly, quedó inconclusa, porque al final de esta Goku le dice a Broly que volverá para entrenarlo, y eso es algo que muchos de los fanáticos queremos ver. Por lo que es probable que esta nueva película de Dragon Ball empiece con el entrenamiento de Goku y Broly en el planeta Vampa. Pero hay algo más allá que he llegado a imaginar. Tal vez el superhéroe del que nos hablan sea Broly, ya que como la idea del momento es incluir al nuevo personaje, es probable que le den un protagonismo aún mayor que en la película pasada, y Broly se convierte en el superhéroe más famoso de todos los tiempos. Hay tantas cosas que podrían pasar en esta nueva película que yo, Dragón Superior, me emociono muchísimo al hablarle de estos temas. El hecho de que vayan a sacar una nueva película de Dragon Ball Super puede significar algo muy muy grande, como el regreso de la serie a la televisión. Recordemos lo que pasó después de que se estrenaron la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Dragon Ball regresó, y es probable que esta vez ocurra lo mismo. Nos muestran Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Hero, y después nos sorprenderán, tal vez, solo tal vez, con el regreso de la serie a la televisión. Esta noticia nos tiene muy felices, así que si quieres seguir enterado de todas las novedades de Dragon Ball Super, por favor sígueme y deja tu valioso like. Escribe quién es este personaje. Un saludo para estos poderosos guerreros.